buenas, queridos amigos, y ahora aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Espada. Y vamos a continuar, estamos ya en la nueva ciudad. Vamos a hacer el gimnasio de tipo planta y a ver qué tal se nos da. Y no he hecho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos donde lo dejamos ayer, después de hablar con nuestro amiguito. Y tenemos aquí una tienda, tenemos por ahí cositas. Vale, tenemos que ir hacia la izquierda, si no cuida tus cosas no las tendrás cuando te hagan falta. Tenemos que ir hacia la izquierda a buscar a la chica esta, ¿no? En una cueva o en algún lado. Es habitual ver a Percy perseguir con calma a su vuelo, que se escapan del estadio de Hoyuelo. Alguien debería hacer algún producto basado en el geoglifo. Geoglisetas o algo así, seguro que a los turistas les encantaría. Todos los anuncios que veas por ahí son de empresas del señor Rose. Uy, el señor Rose, este, venía aquí de Pokémon, ¿en qué puedo ayudarte? Voy a comprar algo. Vale, de bolas creo que voy bien. Tengo 21 todavía, vale. De esto no me importa. Voy a ver cómo vamos de los Pokémon, si están curados o no. No están curados, así que vamos a curar. Y nos vamos a ir directamente a buscar a la chica esta, porque tenemos que hacer, yo creo que alguna cosilla que otra, para luego ir a por el entrenador, a por el líder del gimnasio. Y ahí somos capaces de pasarle hoy. Tenemos al volador más evolucionado, tenemos al bicho que me viene muy bien. Y vamos a ver, a intentar si encontramos algún tipo de fuego por ahí. No voy a bajar aún. Como digo, vamos a buscar aquí, a quien tenemos que buscar, al perrete, Yam Yam, al que me dicen. Molan un montón las ciudades, a mí me parecen súper guapas. Si lo has visto el paisaje que se extiende a los pies de la colina, deberías ir a verlo. Y si ya lo has visto, deberías ir a verlo de nuevo. Al parecer el geoglifo no tiene nombre, o lo mismo, tiene un nombre prohibido, quién sabe. Vamos a ver el geoglifo, por supuesto. Pueblo Yolo, lugar perfecto para ver el geoglifo milenario. El lugar perfecto para ver el geoglifo milenario en la colina. Ah, vale, bueno, que era una frase más. La foto que le he sacado al geoglifo no le hace justicia, pero cuando la miro, me acuerdo de lo que sentí al verlo por primera vez y me emocionó. Ok. Yam Yam. Va para arriba el perrete. ¿Me dejas? Me apoyo hacia la izquierda, hacia la derecha. Ya sé yo que hay aquí un montón de venires de estos. Tres casos de ataque X. Venga, muy bien. Y aquí a la izquierda tenemos... Oh. ¿Quién habrá puesto aquí esas piedras tan extrañas? ¿Habrá sido obra de humanos o de Pokémon? Ahí va, ahí está el... Mira, objeto. Ahí está el glifo. Piedra hoja. Ahí está el glifo con el que... El que salió en el tráiler. Que no sabemos qué es. Gracias, Jumper. Ya, Jam. ¿Qué misterio habrá en este juego? ¡Oh, me pones una foto! Yo quiero foto. De hecho, venía hasta aquí porque quería preguntarte una cosa. Quiero una fotito ahí, por supuesto. Claro que sí. Mira, ya. ¿Qué crees que representa ese geoglifo gigante? La negra noche, el fenómeno Dynamax. Coincido, desde luego, tiene toda la pinta de ser un Pokémon gigante. Por mucha imaginación que tuviesen los habitantes de Galar de hace 3000 años, no creo que dibujasen algo así sin haberlo visto en persona. Alguna movida tuvo que pasar. Remontándonos a los hechos de la leyenda, hace mucho tiempo un vórtice negro cubrió el cielo de Galar y surgieron Pokémon gigantes que arrasaron todo a su paso. Pero, ¿qué era aquel vórtice al que llamaban la Negra Noche? ¿Y qué relación guarda con el fenómeno Dynamax? Es mi deber desentrañar ese misterio. Ya podría mi abuela haberme dado una tarea un poco más facilita. Gracias por tu valiosa ayuda. Toma, una tarjeta de liga para ti. Gracias. De Percy. Meta tarjeta en el álbum. Percy es un Pokémon de tipo planta. Si es un Pokémon de tipo fuego, bicho o volador, ganarle será pan comido. Tú un par de estos también. Tus Pokémon tienen que estar en plena forma. Dos revivir. Vale, ahora tenemos eso. Pokémon de tipo fuego. Ahora veis fuerte al máximo en el estadio de Hoyuelo. Y realmente, bueno, solo he encontrado Bullpix. Ey, objetito. Botella de agua fresca. Muy chulo, ¿eh? ¿Puedo hacer una foto? Aquí no llego. Cuando sea mayor quiero que me saquen una foto con la cara en el agujero. Ahora no llego. ¿Qué es? Eso es un Pokémon. Ese Pokémon piedra yo no lo he visto. Así que, vale. Bueno, ya hemos hablado con la chica. Me ha contado el fenómeno Dynamax. Y vamos a visitar la ciudad. El desafío del gimnasio es tan emocionante, sí. Aquí tenemos otro venir y ahora voy a la derecha, pero creo que la derecha es para salir de la ciudad, así que... Percy, además de trabajar en la huerta, tiene un jardín con unas flores preciosas. Cuando llevo flores a los Pokémon siempre se me acercan. Vale, por aquí tenemos objeto secreto. Bueno, secreto, más o menos. Un revir máximo, vale. Y como digo, vamos a ir, yo creo que ya podemos ir prácticamente al gimnasio. No va a estar pestoso este. Atiende, Flogar. Me ha agenciado la medalla planta y a la primera. Si es que me das un vuelo y yo hago virguerías. Tú también eres más que capaz de ganar a ser líder del gimnasio. Por algo eres mi rival. Vale. Pues... ¿Pone aquí algo? Estadio de Hoyuelo.
Aunque pierdas control líder del gimnasio, debes volver a intentarlo. Una de las cosas que pone a prueba es la fuerza de voluntad. Las tarjetas de liga de los líderes del gimnasio están llenas de historias interesantes. Vale, vamos a cambiar de poke. Vamos a meter de primeras o Corviskair o Dottler. Vamos a probar con Dottler. Dottler, o como se llame. A ver si evoluciona, que me gustaría que evolucionase, la verdad. Y vamos con estos Pokémon, yo creo que no está nada mal. Y primer gimnasio de esta... Oh, el Pokémon, este mola un montón. Hola, ¿estás teniendo un buen día? Pues aún puede ser más redondo. Aquí tienes un regalo de Bonifacio porque tú lo vales. Pokéball. Amigo Ball. Vale, ¿esto qué hace? Hace más amistoso a los Pokémon salvajes que se capturen con ella. Vale, en vez de no dar pie con bola, mejor comenzar con buen pie. A ver. El tipo blando es débil contra ataques tipo fuego, es de cajón, vaya. Jo, no hay manera de que atrape un Meowth de Galar. Oye, si tienes un Meowth de Galar, ¿me lo cabes por mi Meowth? Por fin, por fin. No. Pues me doy chasco. Bueno, yo estaré aquí sin cambiar de opinión. Ya tengo un Meowth. Tengo un Meowth normal ya. Eres un aspirante, ¿verdad? Prometo acordarme de tu nombre si consigues la medalla planta. ¿Y esto qué es? Ah, el bicho este, blip, blip. Apareció arriba. Ay, aquí puedo comprar. Bien, la tienda de uniformes. ¿Busques algo en particular? Bicho acero. El de acero mola. Y el de... ¿Cuál era el otro? El veneno está guapísimo. Pues son 18.000. Si no voy a comprarme ningún uniforme de momento. Dicen que lo recomiendo Lionel personalmente. Antes de enfrentarte al líder, hay que completar la misión del gimnasio. ¿En qué consistirá? A mí solo se me da bien bailar, miedo me da. Hay que hacer una misión primero. Y aquí puedo comprar. Vale, movidas de estas. Ok, pues vamos a ver qué misión me mandan. Bienvenido, aspirante. Voy a proceder con las formalidades enseguida. Pero antes de nada, repasemos brevemente la mecánica del desafío de los gimnasios. Debes completar la misión de gimnasio, vencer al líder y repetir la misma dinámica hasta que consigas las 8 medallas. Vale. Bien, ¿te atreves a aceptar el desafío de los gimnasios? ¡Sí! En tal caso, dirige tal vestuario y ponte el uniforme reglamentario. Vale, pues nos ponemos un uniforme. Compraremos un uniforme seguramente más adelante, no sé cuál, pero un uniforme porque ahora vamos con el blanco. Y me gustaría comprarme otro. Que comience el desafío, aplícate al 100%. Ok. Pues vámonos. ¿Qué habrá? ¿Será como una especie de puzzle? Porque normalmente todos los gimnasios tienen como entrenadores y luego un líder. Entonces aquí hay primero entrenadores normales. ¡Qué guapo! ¡Ostras, qué guapo, chaval! Vale, creo que sí que hay entrenadores primero normales y luego tal. ¡Hala! Es que mola muchísimo. Yo no me esperaba esto. ¡Hala! Yo creo que son como puzzle. ¡Qué guapo, tío! La misión de gimnasio Pokémon de Pueblo Libre es la siguiente. Conducir a esos vuelos descarrilados de ahí hasta barreras de balas de paja como esa. Qué chulo. A propósito, yo me llamo Paco Elegiado. Es Paco Elegiado. Soy el árbitro y me encargo de informar de los resultados de los encuentros. Dicho esto, que empieza la misión de gimnasio. Paco Elegiado, colegiado de árbitro. Vale, ¿qué hay que hacer? De momento, llevarlos todos. No me hace muy complicado. Vale. Esto nada mal, la verdad. Mola la movida esta. Son mini, son chorraditas. Pero que está guapísimo, tío. Son chorraditas, pero que dan un toquecito distinto a los gimnasios. ¡Pum! Ya tenemos que llevar. Ah, y ahora está el perro que las asusta. Bueno, supongo que tenemos que llevarlas. Vale, la misión de esto es llevar a los vuelos hasta el final. Vale, vale, en varias pruebas. Joder, qué guapo, tío. Cómo mola, chaval. Vale, ahora hay más perretes y un camino en medio. Vale, pero yo creo que... ¡Oh, un entrenador! Esto sí que no lo esperaba, no lo había visto. Bienvenido, aspirante, lo siento, pero debo sacarte del campo. Es mi trabajo. Pues vámonos. Entrenador, gimnasio, Iker te desafía. Gossiflor. Vale. De momento, como digo, con Dottler... Creo que vamos a subir de nivel aquí bastante. A ver en qué nivel están, por cierto. 16, vale, están más o menos en mi nivel. Vamos con estoicismo, que es súper eficaz. Lo podemos casi reventar. Le bajamos ataque especial. Follaje. No me va a hacer mucho. Realmente no hace apenas nada. Tenemos con estoicismo y, como digo, quiero luchar con Dottler para ver si sube. Yo creo que al 20 puede evolucionar, ya te digo. Tiene pinta de ser el Weedle o el Meta, el Caterpie de esta generación. Y no tiene mala pinta. No ha subido apenas. Ha perdido. Venga, va. Un gran equipo. Me habéis metido un gol por la escuadra. Ha ganado 1536 por vencer.
Perfecto, vale, pues ahora tenemos la siguiente misión. Tenemos un perro en medio que a ver si se va para el otro lado porque quiero correr. A ver si va hacia la izquierda. Correcto, y ahora... Aprovecha. Vamos. Este es el truco. Ahí está. Este va a ser más jorobado, pero bueno. Ahí está, esos 20. Perfecto. Voy a luchar contra el entrenador ese de ahí, ¿eh? ¡Pucupun! Qué guapo las ovejitas. Vale, voy a luchar contra este. Para subir un poquito de nivel. ¿A tu equipo no le apetece lanzar movimientos con todas sus fuerzas y quedarse más a gusto que un arbusto? Sí, por supuesto. Qué chascarrillos de planta, ¿eh? Más de guays. Vale, entrando al gimnasio, Juan saca Budeu. Vale, Budeu, fácil. Seguimos con estoicismo. Es que quiero que me suba. Me ha subido el al 18. No sé a qué, como digo, no sé a qué nivel evolucionará. Al 20 a lo mejor, no lo sé. Que ha subido, el ataque aumentado, no me importa. El ataque especial tampoco, estoicismo te va a bajar el ataque especial. Así que hasta luego. ¿No te va a matar? No te llega a matar. A lo mejor es bicho también. Confusión, a ver qué tal le hace. Desarrollo. Sigue subiendo ataque, ataque especial. A ver confusión cuánto daño hace. ¡Pam! Pues bastante. Súper eficaz. ¿Por qué es súper eficaz? ¿De qué tipo es Budeu? ¿Planta? O sea, para que confusión sea súper eficaz. Es que no lo sé. No sé qué tipo puede ser. Vale, subimos al 18. Odis. Vamos a cambiar un poco. Vamos a la Corviskair. Y este no sé si tiene tercera evolución. La verdad. Lo podría mirar a la Pokédex, si tiene o no. Me acuerdito. A ver, te tiramos un picoteo. Y te podemos casi reventar, yo creo. Vale, perfecto. Super eficaz, se ha debilitado Odiz. Subimos alguno. Nada, apenas. El entrenador gimnasio. ¿Se llama gimnasio? De parte de Jumper, que Jam Jam. ¿Gimnasio se llama este? ¿Entrenador gimnasio? Aspirantes a las barreras, abrir los pasos hacia el futuro. Vale, ahora. Vamos a ir por la izquierda. Vamos a ir detrás del perrete. Ahí. Perfecto. Entrenador, déjame en paz. Vale. Y llegamos todos ahí tranquilamente y ya está. Y ahora volvemos a luchar contra la entrenadora. Y creo que este es el último camino para el boss. Pam, paran. Sí. Tiene toda la pinta, cada uno a su redil. Se cierran las puertas. Y tenemos ya la entrada hacia el gimnasio abierta. Como digo, quiero luchar contra esta. Hola. ¡Ay! El líder del gimnasio está a tiro de piedra, pero eso no significa que vayas a enfrentarte a él. ¿Por qué? O sea, ¿no puedo enfrentarme a él todavía? La entrenadora al gimnasio. Ah, vale, entrenadora al gimnasio, Raquel desafía. Ah, ok, ok. Pues ahí se llama gimnasio, no. Es que es entrenadora, gimnasio. Bonesuit. Venga, Dottler. O Dottler, o como quieras llamarte. Más costicismo. Como digo, está más o menos a mi nivel, 17-18, eso está bien. No sé si es que me iguala. O está en ese nivel siempre, no lo sé. Pero está guay, sí. Vale, subimos un poquito de nivel. Odis, cambiamos. Venga, vamos a cambiar. Es con Corvis. A Nikki seguramente le cambiamos. Por el tipo roca. O algo que encontremos por ahí. Incluso por Meowth. Meowth. No sé. Al que sí quiero es a Withing. Quiero a Withing a Lola, pero ya. O sea, que es un veneno hada. Que es maravilloso veneno hada. Super eficaz. Se ha evitado bien. Punto de experiencia. Subimos a Jumper. A ver si un poquito más Jumper porque me parece un poco cacas. Vale, pues hemos perdido. Pues ha perdido ella, claro, evidentemente. No, este esperante tiene quien lo pare. 1632 por vencer. Y aquí no evoluciona ni pita. Bueno, pues como digo, está todo terminado. Y vamos hacia el final. ¿Me curarán los Pokémon? Antes de empezar. Y aquí entramos. Misión de gimnasio completada.
Está muy chulo esto, la misión del gimnasio, me gusta, ¿eh? Bastante original. Que no sé si solo luchan contra entrenadores en alguno. ¡Oh! ¡Qué guapo, tú! Hostia, qué emoción, chaval. ¿Cómo es? ¡Ah! Vale, vamos al gimnasio. Guapísimo. Y contra el primer líder. El niño tocho este. Que está tochísimo, por cierto, está mamadísimo. Me mola lo de las Pokéball a los lados. Me mola. Ay, no sé por qué tiene un trozo tierra y otro trozo césped. Realmente. No sé el cambio de color. Esa que se. Ah, bueno, aquí es rojo, claro. Mi gimnasio es el primero. Y como es lógico, aquí me llega un aspirante tras otro. Por eso me he visto obligado a enderezar la misión. Pero tú la has superado como si tal cosa. Me has impresionado. Tu comprensión sobre los Pokémon es más honda que las raíces de un árbol. Será un combate encarnizado. Voy a tener que dinamaxizar a mis Pokémon para ganarte. Yo no tengo dinamaxizado a nadie. Entonces estoy un poco. Fucker. No sé si aquí me enseñará a dinamaxizar. Percy. El gimnasio, Percy te desafía. Vamos. Qué musicote, chaval. Gusiflor. Cuidado que puedo. En ciertos lugares de la región de Galar, los Pokémon pueden alcanzar proporciones colosales. Esto es lo que se conoce como dinamaxizarse. Pulsa el botón Dynamax, que aparece cuando la muñequera Dynamax brilla para hacer que tu Pokémon alcance ese estado. El efecto del fenómeno Dynamax solo dura 3 turnos. Durante este tiempo el Pokémon puede usar unos ataques devastadores denominados movimientos Dynamax. Estos no solo poseen una gran fuerza, sino que además causan diversos efectos secundarios que varían según el tipo de movimiento. Elige con cabeza el momento justo para hacer que tu Pokémon se dinamaxice y bate la victoria a casa. ¿Puedo probarlo ya? No, voy a hacer estoicismo ahora mismo. De momento. Y voy a esperar a que ese Dynamaxice también. Nivel 19. A ver qué hace. Hoja mágica. Vale, lo que voy a hacer es tirarme un golpe crítico. Voy a tirarme un. Un nada. Estoicismo y fuera. No me tiras nada de momento. Vale, Gossiflor va afuera, super eficaz. Se ha debilitado. Lo que necesito es dinamaxizar a todos los Pokémon. Están todos puestos como dinamaxizado. Nikit. El de Goss. Seguimos luchando. No me acuerdo quién es el de Goss. No me rendiré si tarco como una mula en el campo. El respeto ajeno se granjea con esfuerzo. Musicote. Vale, nivel 20. Dynamax, voy a probarlo. Max insecto. Más insecto. Venga, dinamaxizarse, ha llegado la hora de la cosecha. O sea, ¿nos dinamaxizamos los dos o qué? Oh, mamá. Vale, debe ser que se pueden dinamaxizar todos. Pero hay algunos que tienen ataques especiales y que cambian un poco. El chulo primero. ¿Y yo qué pasa? Ah, vale. Qué guapo, chaval. Vale, llevas. ¡Oh, mamasita! ¡Qué miedo! Vámonos. Espero que estés preparado. Va a ser pasto de vuestro movimiento Dynamax. Creo que voy a hacer yo más daño, ¿no? El de gusto a Max y Flora. No hace apenas nada. No es muy eficaz. ¿Y qué ha hecho? Barrer. El terreno de combate está cubierto de no sé qué. Vale, Max insecto. ¡Hola! ¡Qué guapo, chaval! Súper eficaz. Y estás eliminado. ¿No te ha matado? ¿Qué? ¿Estás? Porque es volador, creo. ¿Puedo cambiar de? No es con Maxi Onda. ¡Qué guapo, chaval! Me mola un montón, ¿eh? No has tenido atas conmigo, pero mola un montón lo del Maxi este. Maxi Onda.
Tiene muchísima vida este, ¿eh? Me ha disipado algo. No estoy quitando apenas nada. Pero apenas nada, ¿eh? Si cambio de Pokémon. Nada, no. Es que yo creo que se pierde el Dynamax. Lo tenía que haber hecho con el pájaro. Pero bueno, Maxiflora. Me va a matar. Saco esto de hierba. Y Max Insecto. Tucutú. Le quita, pero no le mata. O sea, no le quita tanto. Super eficaz. Y baja ataque especial, vale. Y ahora ya nos reducimos. Ha recuperado PS. Y yo también, ¿por qué? ¿Por el campo o qué? ¿Por las plantas? Vale, está guay. Tengo que mejorar un poco cuándo usarlo y cómo. Porque ahora mismo tampoco ha surgido mucho efecto. Canon. Vale, aguantamos. Y con estoicismo. Vale, realmente afecta igual casi. Se cura con el terreno planta este. Yo también me recupero. Lo que vamos a hacer es cambiar. Vamos con Corviknight. Está a nivel 20, o sea, este es Pokémon tocho. Vamos, tocho, será su Pokémon más fuerte. Corviknight. Tengo que haber puesto a este grande. Hoja mágica. Hace poquito. Se recupera vida. Yo también me recupero, o no, porque no estoy en el suelo. No. Vamos con Pic. ¡No! Me he equivocado. Me he equivocado. Me he equivocado. Porque le mataba ya. Follaje. Luchar. Picoteo. Ahora sí. Hasta luego. Super eficaz. Se ha evitado. Ahora se te pinta ser volador planta. Bueno, somos de nivel bastante. Nivel 20, nivel 19, nivel 18. Ha perdido. ¡Ahí está! Yo pensaba que tenía un vuelo también. Vale, pues. Buena batallita. Vaya con el nuevo aspirante. La fuerza de mis Pokémon tipo planta se ha marchitado. A 3200. Qué mono es. Está muy chulo el Dynamax. Y evoluciona. Venga, y mi zorrito evolucionando. A ver qué evoluciona. Si me gusta o no. Porque tampoco era un Pokémon que me agradase mucho este. Si mejorase. Si fuera fuego ahora. Oh, con bigotillo. Como un ladrón. Tibull. Vale, fuego no va a ser. Pero es un zorro muy señal. ¿Es lo siniestro? Marca supera sin ser advertido. Sigue el olor y cuando el otro Pokémon baja la guardia aprovecha para robarle. Vale, tampoco es un Pokémon que me alegre la vista. ¿Qué vas a aprender? Ladrón. Es como un ladrón, sí, está muy chulo. Pero no me llama mucho. 60-100. Y buena baza. Ataque, ataque especial. Tiene más ataque especial, con lo cual. Es que el ladrón le roba y buena baza. Se duplica si el objetivo es sufrir daño en ese turno. Y es alarido lo que voy a usar. Y esto solo. Robar el objeto. Me da igual. Me da un poco lo mismo el ladrón. Vale. Pues nos soluciona Tiebull, que como digo, me va a dar igual. Yo voy a sustituir seguramente por cualquier otro Pokémon que encuentre. Sin duda ha sido un combate muy fructuoso para ti. Te hago entrega de la medalla planta como prueba de que has ganado un líder del desafío de los gimnasios. GG. Ahí de la manita. ¡Anda! ¡Qué chulo! Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 25. Para abrirte paso en el desafío debes reunir las 8 medallas. Enfrentarte al resto de líderes del gimnasio y obtener una victoria gloriosa. Vale, pues primer gimnasio terminado. Mi más sincera enhorabuena por tu victoria frente a Percy. Para que memorarla, toma este MT que me da hoja mágica. Me gusta.
Esparces las hojas que persiguen el objetivo, no se puede esquivar. Además, te llevas el uniforme de Percy de regalo. Una réplica, claro está, no es que regale uno suyo a cada aspirante. Vale, pues mira, no hace falta que los compremos y nos lo van a ir dando. Poco a poco, mírale, qué espada tiene para echarse a la siesta, tú. Andas un poco perdido, Flogar, deja que te oriente. El desafío de los gimnasios sigue un orden determinado. Te toca atravesar la ruta 5 hasta Polo Amura, donde te enfrentarás a Katy. Pero ahora que has conseguido la medalla planta, no sería mala idea darte un garbeo por el área silvestre. Lanzarte a capturar Pokémon de nivel más alto que los tuyos no es nada fácil, pero vale la pena. ¿Ok? Pues vamos a tirar, ¿no? Creo que vaya al área silvestre. Sino que seguramente prosiga con mi camino. Vaya hacia la derecha, ahora mismo voy a curar. Flogar ha evolucionado el bicho este. Así que posiblemente iremos por ese camino, seguiremos avanzando y a ver dónde vamos. Vamos a curar, por supuesto. Y seguramente capturemos algún Pokémon que otro. Porque nos va a hacer falta uno fuego. No tenemos. Como digo, el Zorrete, pues bueno. Tampoco es que me agrade mucho, la verdad. La tortuga a ver si sube. Y cambia también. Y tiene otro tipo. Porque aquí, ¿qué Pokémon tengo? Cajas de PC. Sé que pillé Antigresby nivel 15. Tengo al Meowth, tengo al Pikachu, nivel 10. Puede que le cambie por Relicori. O Punkaboo. ¿Punkaboo qué era? Planta fantasma, ¿verdad? Punkaboo puede estar bien. Planta fantasma o Relicori. Vamos a mover a Relicori. Por Tubul. Que ya ha evolucionado. Y luego ya veremos más bichos. Wobbat puede estar guay, que es volador psíquico. Voy a mantener a Corviknight. Voy a mantener los que tengo de momento. A ver si Jumper evoluciona. Y Chitle también. Y luego Rolicoli también. Y los demás, pues me da un poco igual. Gossiflor creo que evoluciona al que hemos visto, ¿no? Al de la espora en la cabeza. Y creo que ya estaría bien. Dribble está guay. Uno tierra, Diedersby. Pero bueno, vamos con lo que tenemos. Vuelve pronto, hasta luego. Mis Pokémon están curados, vamos a ir a la ruta. Vamos a avanzar un poco más. A ver hasta dónde nos lleva esto. He visto por aquí algo. Ahí está, recién energía. Voy a ver si encontramos por aquí algún objetillo más. Que nos faltaba este área por vigilar. Piraterna, no evoluciona ningún Pokémon. Eso nunca lo sé para qué vale. O sea, sé para qué vale, pero no sé en qué momento usarlo. Oh, objeto escondido, MT. Giropil. ¿Qué hace? Hace pivotar su cuerpo para causar daño a su alrededor. Por cierto, hoja mágica. Puede estar guay para el monete. Pero bueno, el monete creo que ya de por sí pillará buenos ataques tipo planta. Vale, me mola que hay mucha ciudad por ahí. No puedes avanzar, pero hay mucha ciudad. Y realmente yo no sé la gente cómo avanzará por ahí. Ruta 5, vale, pues tenemos nueva ruta. ¿Hola? ¿Batalla doble? Entrevista sorpresa aspirante de gimnasio. Cuéntame tu vida, mejor no lo hagas. Lo mejor para comprenderte es luchar contra ti. Los Pokémon entrenadores distinguidos han sido favorecidos a través de mi objetivo. Vale, creo que tenemos batalla doble, ¿puede ser? Periodistas Martín y Manel te desafían. Vale, pues la primera batalla doble que tenemos. Helioptil y Klink. Más confusión al Optil y este hay que cambiarle. A todo aquí. No puedo sacar a ninguno más. Este me revienta la Clank. Este, el Clink Clan me revienta. Impactrueno. Ah, que los dos son eléctricos. Claro, me revientan los dos. Además, confusión. Vale, ni tan mal. Rayo carga. Poco efectivo. Vale, vamos con la hoja afilada. Se sube el ataque el tío. Vamos al pantalla luz. Y con esta vamos a usar hoja afilada. A los dos. Ataque rápido, vale. Hoja afilada, pum pum. Helioptil creo que es muy efectivo porque es planta también. O sea, es tierra, ¿no? No sé. Y otro es que es metal eléctrico. Y es muy bueno.
No tengo. Venga, tú aquí sube al 21. No tengo ningún ataque tipo fuego que me hace falta. Pantalla de luz, baja los ataques especiales. Eco metálico. Vale, no sé qué baja. Defensa especial. Tiramos. Confusión. Doble golpe lo va a hacer muy poco. Seguimos con hoja afilada. Lo hace también poco, pero bueno. Hay que tal confusión. Vale, ahí. Y confusión. Nah. Joder, con el metal, tío. Rayo carga. Aguantamos. A Dottler, aguanta Dottler. A ver si suma el 20. Necesitamos o lucha o fuego. Necesito. Y tú, si hago doble golpe, no le voy a hacer nada. Con este creo que casi muere. Vale, muere. Perfecto, no es muy eficaz. Subimos de nivel o algo. Creo que sí que vamos a subir de experiencia bastante. ¿No? Vale, han perdido. Bien. No tengo palabras para describir lo que veo en ti. Eres el potencial personificado. He perdido. Eso quiere decir, una entrevista ha sido un fracaso. A 3600 por vencer. Vale, podemos avanzar. Wow, Fett. Vale, y todo esto. Vale, estoy viendo que es una ruta bastante larga. Así que vamos a dejar por aquí el episodio. Llevamos media horita. Y mañana seguimos por aquí. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Bastante buen episodio. Hemos derrotado al líder del gimnasio de tipo planta. Y ahora estamos camino a una nueva ruta. Hacia un nuevo camino en nuestra gran aventura. Por mi parte, poco más que decir. Gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que os le agradece mucho. Comentadme lo que os ha parecido. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos. Subid la campanita para recibir notificaciones. Cada que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Espada. 3, 2, 1, go. We'll be right back.